Carlos Monzón afronta el desafío de Emil Griffith por el título mundial de los pesos medios en la esplendorosa ciudad de Monte Carlo, 2 de junio de 1973. Monte Carlo, 2 de junio de 1973. La capital del pequeño principado albergaba este campeonato mundial del peso medio. Ahí es nada, tiene ustedes en sus pantallas al gaucho Carlos Monzón, al macho, al boxeador de hierro, al púgil que se le ha conocido con mil apelativos, pero siempre referidos a su virilidad. Enfrente, Emil Griffith, un boxeador de leyenda. Esta es la séptima defensa que hacía de su título de campeón mundial Carlos Monzón, título que obtuvo el 7 de noviembre de 1970 al vencer por KO técnico en el duodécimo round a Nino Benvenuti. Contra todo pronóstico y sorprendiendo a los prohombres que llevaban la carrera del italiano, el gaucho Carlos Monzón se fue hasta Roma, le dio una paliza al italiano, se apropió del título del mundo y aquí le tienen ustedes haciendo la séptima defensa. Decir rápidamente que Emil Griffith es un boxeador que ha pasado también a los anales de la historia, pero más como peso welter, ya ven que es un púgil de menor estatura, el hombre de color, el hombre que luce el pantalón azul y blanco y de tez negra, muy pequeño para Carlos Monzón, 1,71 Griffith por 1,82 el santafesino, el hombre que nació en San Javier, Santa Fe, Argentina, el 7 de agosto de 1942. Se dice que su sangre india en las venas marcó su carácter siempre rebelde. Un hombre que ha fallecido recientemente en accidente de circulación. Un hombre al cual yo tuve la fortuna de hacerle hace 8 años una entrevista en la cárcel del Batán, en Mar del Plata, y me causó una magnífica impresión. Aquí le ven frente a Emil Griffith, un Emil Griffith que dio 71 kilos, 200 gramos, y un Emil Griffith que se presentaba con 34 años, por 30 del púgil argentino, 72-100 el peso de Monzón, 71-200 como hemos dicho el de Emil Griffith. Emil Griffith que ha hecho toda su carrera, o que hizo toda su carrera en los Estados Unidos, había nacido en Islas Vírgenes. Emil Griffith continúa vivo, afortunadamente para él, es un hombre joven todavía. Estamos en el segundo round y el boxeo característico de Carlos Monzón, con ese jab de izquierda aprovechando su envergadura, su atalaya de 1,82 para dominar claramente a los rivales, especialmente como cuando en este caso son más pequeños. Ese es el boxeo característico que hacía Carlitos Monzón, ya de izquierda en una o dos ocasiones, después derecha recta, un hombre que pegaba con una dureza explosiva. Como aficionado disputó 87 peleas, de las que ganó 73, perdió 10 e hizo 4 combates nulos. Debutó el 6 de febrero del 66, perdón, del 63, queremos decir, venciendo por KO en el segundo round a Ramón Montenegro. Su registro profesional: 80 victorias, 3 derrotas y 9 combates nulos. Además, uno sin decisión. 56 triunfos antes del límite, un 70% de nocaos. Su rival en este enfrentamiento, Emil Griffith, vencedor del Guante de Oro en 1958. Y su registro profesional, 75 victorias, 14 derrotas, un combate nulo y un no context, una pelea sin decisión. 23 triunfos antes del límite, un 31%, no era en absoluto un noqueador y mucho menos en esta división, en el peso medio.
En 1971 había disputado la corona mundial, también frente a Carlos Monzón, este mismo púgil, Emil Griffith. En Buenos Aires, en la capital de la República Argentina, perdiendo Griffith por caut técnico en el 14º asalto. Por tanto, podía considerarse este campeonato como una pelea de revancha. El árbitro, Pierrot Brembilla. Un buen árbitro para un buen enfrentamiento, y recordar que los jueces eran todos europeos, uno francés, otro alemán y otro italiano. Estaba todo preparado para que cualquiera de los dos pudiera vencer este enfrentamiento. Hay que recordar que era un argentino enfrentado a un estadounidense de adopción. Carlitos Monzón había sido una vez campeón argentino del peso medio y tres veces campeón sudamericano, además de hacer, como hemos dicho aquí, la séptima defensa de su título. El combate empezó a un ritmo, como pueden apreciar, bastante lento. Ahí vemos la esquina de Carlos Monzón. Este es Emil Griffith. Nos vamos al tercer asalto. Monzón, un púgil que salió prácticamente del arroyo, y un hombre que vendió periódicos, limpió zapatos, repartió leña, siempre soñando con salir del gueto. La vida de Carlos Monzón, que nos la narraba en parte en la cárcel del Batán, en Mar del Plata. En la entrevista que le realizamos, es para hacer una auténtica película, pero una película emocionantísima. Ha sido todo un personaje. Vivió deprisa y murió también deprisa. Se estrelló con un automóvil recientemente, perdiendo la vida después de haber pasado 5 años en la cárcel, acusado de haber asesinado a su ex esposa, Patricia Muñiz. Ahí estamos viendo cómo Emil Griffith no ve la forma de penetrar en la guardia de Carlos Monzón, que muy alto, llaveando cuando llega la ocasión con la mano izquierda, mantiene alejado al aspirante. A este aspirante que fue sensacional en el peso welter, pero que en el peso medio, la verdad es que le resultaba muy difícil. Los hombres ya son muy grandes en esta división, y aunque él venciera a Nino Benvenuti y llegara a ser campeón mundial, en una ocasión el título le duró poquísimo. 6 meses más tarde, en Nueva York, ya en 1968, dado que en el 67 es cuando él se proclamó campeón mundial, perdía en Nueva York, como decimos, con Nino Benvenuti en 15 rounds. El combate anterior también se había escenificado en la ciudad de los rascacielos. Peleó en 3 ocasiones con Nino Benvenuti, perdiendo en 2 y ganando en 1. Pero siempre los combates llegaron al límite, y hay que se acreditara como un magnífico encajador. Tira la mano izquierda a Monzón para intentar meter la derecha, pero con buen juego de piernas se marcha una y otra vez el boxeador de Islas Vírgenes. Cuando ha finalizado el round, nos vamos directamente al 4º asalto. Carlos Monzón, el gaucho argentino, dando una oportunidad a Emil Griffith. Apasionante la carrera profesional de Carlitos Monzón, que después de derrotar, como hemos dicho, a Nino Benvenuti en Roma el 7 de noviembre del 70, le dio una nueva oportunidad precisamente en este mismo escenario, en Monte Carlo, y le derrotó por caut técnico en el 2º round. Más tarde, en Buenos Aires, el citado campeonato del mundo con Emil Griffith, a quien derrotó por caut técnico en el 14º asalto.
Y Danny Moyer también perdió por KO técnico en el quinto, siempre en disputa de la corona mundial. Todos los boxeadores que citamos, Jean-Claude Boutier en París por KO técnico en el decimotercero. Nos estamos viendo ahí una reacción fulgurante por parte de Emil Griffey. El árbitro Brembilla le dice con buen criterio: cuidado con las cabezas. Brembilla sabe de qué va esto. Afortunadamente protegerá la integridad física de uno y otro púgil. Y decíamos que a Boutier, y dentro del año 72, no dudó Carlitos Monzón en ir hasta Copenhague y dar una oportunidad al danés Tom Box, que cayó fulminado en 5 rounds. Más tarde en Buenos Aires, Benny Brisco, un púgil durísimo, que perdía en 15 asaltos. Y aquí nos encontramos en Monte Carlo en el año 73, haciendo Carlos Monzón su séptima defensa. Séptima defensa consecutiva. Próximo a concluir el round estamos en el quinto asalto. Todos los combates, como pueden apreciar, bajo la misma tónica. Ambos púgiles no saben cómo superar la defensa del rival. La pelea, podríamos decir, que se encuentra casi casi en un punto muerto. Una pelea quizá con demasiados cleans y con demasiadas marrullerías. El boxeo de Monzón no estaba siendo brillante. No obstante, quedaba todavía mucha pelea. Recordar que el combate está pactado a 15... y en cualquier momento puede el gaucho abrir el tarro de las esencias. Pero verdaderamente no era su noche más feliz. Ralentiza demasiado su ofensiva y renuncia a golpear sin objetivos claros. Es un combate lineal, se repite una y otra vez lo que los púgiles hacen en el asalto anterior. Quizás que se conocen demasiado, o quizás que les falta capacidad para romper la defensa del rival. Ahí se le ha escapado al campeón una mano por debajo de la cinturilla. Emil Griffey no ha protestado en absoluto. Observen ahí, la envergadura de Carlos Monzón le permitía pegar, como se dice en el argot pugilístico, casi desde su casa al pequeño Emil Griffey. Y lo del pequeño, entre comillas, de ustedes, puesto que medía 1,71, mide 1,71, afortunadamente está vivo. Pero comparado con el 1,82 de Monzón, de ahí que le llamemos pequeño. Valiente Emil Griffey a la finalización de este round. Trata de desbordar al campeón, pero este ha sujetado perfectamente los brazos del aspirante, evitándole que golpee. Estamos en el sexto asalto. Griffey sigue insistiendo en su ataque con golpes al cuerpo, y parece que ha encontrado por fin una brecha para penetrar en la tupida guardia del campeón. Ahí le recibe con un gancho de izquierda Carlitos Monzón. La pelea, en cualquier caso, está siendo bastante limpia. Pierrot Brembilla no necesita trabajar en absoluto. Al final cobrará su salario, pero dudamos mucho que se lo haya ganado, por lo menos los boxeadores hasta el momento no le están obligando a intervenir demasiado.
Buen cross de izquierda ahora por parte de Emil Griffith. Ataca ahora con derechas. Debiera quizá de mover un poquito más el tronco y tratar de penetrar en la tupida guardia de Carlos Monzón, llevarle ahí a las cuerdas. Y ahí le falta un poquito de velocidad a Emil Griffith. Pero luego si plantea el combate en la media y larga distancia, llevarán las de perder siempre. Debería intentar, como el Tyson actual, taparse, mover la cintura. Nos vamos al séptimo round. Ahí le recibe muy bien Monzón con un gancho de izquierda. Sigue sacando el jab. No ha habido de todas formas golpes claros, golpes que puedan predecir una victoria por nocaut por parte de uno u otro púgil. Aunque es importante recordar que mientras Monzón tiene un 70% de triunfos antes del límite, Emil Griffith tiene tan solo un 31%. La diferencia entre uno y otro púgil es sustancial. Cuando hemos visto cómo el árbitro Renvila le decía a Monzón que no sujete. No tiene excesivo ritmo la pelea. Los dos boxeadores no consiguen impactar golpes claros, mucho menos encadenar series de golpes. Más bien son golpes aislados los que lanzan sobre su oponente. Le cede la iniciativa a Griffith. Hace un boxeo de contra, aprovechando cuando este viene hacia sí. Ahora ya ha llegado con una buena derecha Emil Griffith. Este hombre, indudablemente, dentro del peso welter, ha tenido que ser peligrosísimo. Bueno, fue peligroso. De hecho, ahí está su registro, su récord. Un hombre que se proclamó campeón del mundo por primera vez el 1 de abril de 1961 al vencer a Benny Kid Pared por KO en el 13º round. Revalidó la corona con Gaspar Ortega ese mismo año, el 3 de junio, por KO en el 12º. Más tarde dio una nueva oportunidad a Benny Kid Pared y este le derrotó por puntos en la ciudad de Nueva York. Otro nuevo enfrentamiento entre ambos. Y Benny Kid Pared pierde por KO técnico en el 12º asalto. Ese mismo año 62 concede una oportunidad en julio a Ralph Dupas, al que le vence por puntos en 15 asaltos. Ahora domina claramente el round Carlos Monzón. Al final siempre aprieta un poquito más. Cuando ha finalizado el asalto, nos vamos al octavo. Estamos en el ecuador del combate. Está pactado a 15. El 8 de diciembre del 62... vence Emil Griffith a Jorge Fernández por KO técnico en el 9º round. Da una oportunidad después en el 63... en Copenhague a Chris Christensen, un magnífico boxeador, al que vence por KO técnico en el 9º. Ese mismo año en Nueva York, el 8 de junio, pelea con el cubano Luis Manuel Rodríguez y vence Emil Griffith por puntos en 15 asaltos. Y finalmente perdió su título de campeón en el año 65, el 30 de marzo, ante José Staibel por puntos en 15 rounds. Pero lo vuelve a recuperar. Era un hombre luego con unas condiciones físicas extraordinarias. Lo vuelve a recuperar en Nueva York ese mismo año ante Manuel González. Abandona más tarde el título por problemas de peso y en el año 66 vence a Dick Tiger por puntos en 15 rounds y se proclama campeón mundial del peso medio. Título que revalida ese mismo año en julio con Joy Archer, también por puntos.
Nuevamente da otra oportunidad al norteamericano, también en Nueva York, le vuelve a derrotar por puntos hasta que finalmente pierde en la ciudad de los rascacielos, como hemos dicho antes, con Nino Benvenuti. Por tanto, 8 veces campeón mundial del peso welter y 4 veces campeón mundial del peso medio. Después de haber perdido la corona, lo intenta en diferentes ocasiones, lo consigue afortunadamente para él con Nino Benvenuti, pero vuelve a perder otra vez el título. Y aquí le ven ustedes intentándolo ahora ante Carlos Monzón, aunque en el 69, un hombre que tenía una facilidad extraordinaria para subir y bajar de peso, se enfrentaba a Mantequilla Nápoles en Los Ángeles por el título welter y perdía por puntos en 15 rounds. Y quizás sea conveniente recordar para los no muy versados en boxeo que el límite del welter está en 66 kilos, 678 gramos, 66.700 redondeando, y 72.500 el límite del peso medio. Es decir, que este hombre puede perfectamente o podía perfectamente fluctuar entre 5 y 5 kilos y medio y no tenía ningún problema para dar un peso u otro. Seguimos insistiendo, de pequeña estatura para la categoría y poco pegador. Aunque un boxeador con buenos fundamentos técnicos, conociendo perfectamente la técnica del pugilismo, sabiendo sacar golpes desde todas las trayectorias conocidas en el boxeo, pero que en esta pelea ya con 34 años no estaba en el mejor momento de su carrera, y de ahí que no tengamos oportunidad de ver, por lo menos en esta grabación, al mejor Emil Griffey. Hay un buen intercambio de golpes. Observen el boxeo de Carlos Monzón, siempre el mismo tipo de boxeo, aprovechando su mayor envergadura, sacando el jab de izquierda, este rocoso boxeador argentino. Hizo también diferentes películas, hizo incursiones en el campo cinematográfico. La más comentada, la más popular, fue El Macho. Tuvo un notable éxito, especialmente en Sudamérica. Compartía papeles estelares con Susana Jiménez, que más tarde fue su compañera sentimental. Pero un hombre difícil, muy difícil, para los rivales en un cuadrilátero, y mucho más difícil para las mujeres, las cuales siempre se quejaban de que incluso las llegaba a golpear en diferentes ocasiones y con violencia. Un hombre muy primitivo, muy salvaje, este Carlos Monzón, pero que marcó una época en el boxeo profesional dentro del peso medio. Aquí se anima Emil Griffey. Monzón continúa exactamente igual, pero echamos en falta las series, el encadenamiento de golpes. Saca las manos justas para ir apuntándose levemente los asaltos. No está haciendo en absoluto ningún alarde físico Carlitos Monzón. Cuando nos vamos al décimo round, quizá el asalto que acabamos de ver sea uno de los mejores de Emil Griffey, de los mejores que hemos visto en esta grabación, obviamente. Estamos en el décimo asalto. Continúa con su jab de izquierda, manteniendo a distancia a Griffey. Observen ahí Griffey como intenta entrar él también con el jab de izquierda. Seguimos insistiendo que debería haber movido un poquito más el tronco, haber ido con pasos laterales y moviendo la cintura. Va demasiado frontal y la diferencia de estatura y de envergadura
juegan un papel importante en su contra. Entran en clinch una vez más. Ataca ahora con derechas Emil Griffith, que llevan a las cuerdas a Carlos Monzón, pero aparentemente sin demasiado peligro para la integridad física del campeón argentino. Buen cross de derecha por parte de Monzón, pero lo ha tomado sin pestañear Emil Griffith, que siempre habría acreditado dotes de buen encajador. Ahí le recibe una y otra vez. Ahora, por un momento, ha cambiado su posición de boxeador diestro. Se había colocado como zurdo, sacando el jab de derecha. Frena las acometidas de Emil Griffith, que no consigue, salvo en rarísimas ocasiones, romper la tupida guardia del campeón. Ahí en las cuerdas trabaja bien Griffith, pero Monzón sujeta una y otra vez al estadounidense y no le permite que golpee cuando ha finalizado el round. Nos vamos al undécimo asalto. El árbitro sujetando, Pierrot Brembila sujetando a los contendientes y evitando que se golpeen antes del inicio del round. Sale Emil Griffith con codicia. El combate, en cualquier caso, está abierto. Puede ganar todavía cualquiera de los dos. Pero es un combate excesivamente lineal. No hay momentos dulces, momentos de gran emoción, precisamente como consecuencia de eso, como consecuencia de que los dos boxeadores, desde el principio de la pelea, están haciendo prácticamente lo mismo. Y no es demasiado. La forma de entrar Emil Griffith, ha entrado ahí con una derecha y posteriormente con una izquierda, en ambas ocasiones ha fallado. Esa izquierda, ese jab de izquierda por parte de Monzón es el que le está dando la victoria según nuestro criterio hasta el momento. Una victoria justa, no brillante, pero sí justa. No obstante, quedan todavía 4 rounds, si es que el combate llega al límite y podría suceder cualquier cosa. ...92 peleas llevaba Carlos Monzón como profesional cuando disputó este combate frente a Emil Griffith. 91 Emil Griffith. Los dos se habían pegado con lo mejor, con lo más florido del pugilismo mundial. Pero quizá los 4 años de más de Emil Griffith, cuyo verdadero nombre era Emilio Alfonso Griffith, nacido en Islas Vírgenes, y decimos que quizá esos 4 años fueran excesivos, esos 4 años de más, para seguir conservando aquella fluidez. Recordamos algunos de sus enfrentamientos dentro del peso welter,
Y era un púgil rapidísimo, codicioso, con magníficos fundamentos técnicos que lo sigue teniendo, pero que no los puede poner en práctica cuando hemos entrado en el duodécimo round. Y digo que no los puede poner en práctica porque la verdad es que no era fácil boxearle a Carlos Monzón. Dominaba la pelea desde su atalaya de 1,82. No permitía al rival que entrara. Esa gran envergadura del púgil argentino que ha dado muchísimas victorias. Después también el poder de su golpe con la mano derecha. De ahí que Griffith tenga algunas precauciones. No obstante, lo que hemos visto hasta ahora, en cuanto a la preparación física, no hay nada que objetar. Los dos boxeadores bien preparados. Insiste una y otra vez, toca con la mano izquierda. Ahí la recibe con un gancho de derecha a Carlos Monzón, pero Griffith parece no sentir los golpes. Ha llegado una buena derecha por parte del campeón. Este podría ser un manual para demostrar cómo se puede ganar un combate, un título del mundo, solamente con la mano izquierda. Son poquísimas las ocasiones en que Monzón ha sacado la derecha, pero la izquierda es como un estilete que una y otra vez se pone en el rostro de Emil Griffith. Actualmente estos golpes se contabilizan por computadora. Es una lástima que cuando se escenificó este campeonato del mundo el 2 de junio del 73 no se hiciera, puesto que los directos de izquierda que ha sacado Monzón son enormes, cientos. Ahí le ha tocado, ahí parece que le ha hecho daño, trata de aprovechar su oportunidad, pero muy astutamente Griffith ha salido bien parado de las cuerdas. Parece que empieza a mostrar algunos signos de cansancio. El rostro de Carlos Monzón pueden apreciar que también comienza a presentar las huellas de la pelea. Bueno ese gancho de derecha de Carlitos al mentón de Emil Griffith. Ambos púgiles se sientan en el minuto de descanso. Cuando se inicia el 13º asalto. Combate pactado a 15, en juego la corona mundial del peso medio unificada. Aquí no hay ninguna versión. Este hombre que ven ustedes que luce el pantalón negro, de tez blanca y de mayor estatura, era el campeón del mundo del peso medio, uno de los mejores pesos medios de la historia, aunque quizá en esta pelea no tuvo la brillantez de los mejores enfrentamientos del gaucho de hierro. De este hombre con sangre india en sus venas, un auténtico killer en el cuadrilátero, un hombre difícil de controlar dentro y fuera del ring. Parece que Monzón ha recuperado un tanto la confianza, ahora está dominando la pelea. Empezamos a ver muy cansado a Emil Griffith. Los síntomas de fatiga empiezan a ser más continuos. Buenos esos dos golpes por parte de Carlos Monzón, que como digo ya domina claramente el combate. Empieza a perder coordinación Griffith. Señal inequívoca de que está muy cansado. Sus movimientos son cada vez más lentos. Eso le permite a Carlos Monzón llegar ahora con más facilidad
al objetivo, algo que al principio no podía lograr por la movilidad del excampeón mundial del peso welter. Tiene un corte además sobre el ojo derecho Emil Griffey. Otro inconveniente más añadido. Indudablemente, como no hemos visto ningún cabezazo, eso tiene que ser como consecuencia de los directos, de los jabs de izquierda por parte de Monzón, que han sido innumerables. Valiente, en cualquier caso, muy valiente el hombre nacido en Islas Vírgenes, Emil Griffey, que pese a estar cansado, pese a estar cortado y pese a llevar desventaja en las cartulinas de los jueces, no da por perdida la pelea y él continúa una y otra vez atacando. Busca sorprender al campeón. Nos vamos al penúltimo round, decimocuarto. 6 minutos. Para que Emil Griffey intente dar la vuelta a esta pelea, que por puntos entendemos que tiene perdida. Los golpes principalmente con la mano izquierda de Carlos Monzón le han dado una victoria incuestionable, por lo menos hasta el momento. Va a ser muy difícil que Emil Griffey consiga dar la vuelta a la pelea. Aunque en boxeo hemos visto ya absolutamente de todo, de ahí que no estemos convencidos de que no pueda suceder. Sigue atacando Carlos Monzón con directos de izquierda. Ahí le ha recibido con ese gancho al cuerpo. Insiste una y otra vez, muy cansado Emil Griffey, se echa literalmente encima, no consigue tomar la distancia adecuada, no consigue coordinar sus movimientos como al principio. Va con la cabeza por delante de Griffey como un ariete, pero no tiene problemas el campeón para ser cortado. Es mucha la diferencia de estatura. Y sobre todo el alcance de brazos, la envergadura de Monzón es brutal comparativamente con la de Emil Griffey. Es una desventaja importantísima la que tenía el aspirante esta noche. Y como pueden apreciar, Monzón tampoco ha salido limpio de este combate. No tiene cortes. Es muy difícil que Carlos Monzón se cortara. Es algo similar a lo que le sucede a Julio César Chávez. Son hombres con una encarnadura especial. Yo suelo decir, medio en bromas, medio en serio, que tienen la piel como la suela de un zapato. De ahí que sea dificilísimo que se corten. En cambio, otros púgiles siempre han tenido ese hándicap. Recordamos a nuestro campeón de Europa del peso pluma, el gran Manolo Calvo, que sus combates terminaban en una casquería o en una carnicería, y era como consecuencia de eso, como consecuencia de su debilidad de cejas y de la valentía, claro que sí, de Manolo Calvo, el campeón europeo del peso pluma. Es un problema, es un hándicap que le acompañó a lo largo de su carrera. Algo que afortunadamente para Carlos Monzón no sucede. Entramos en el 15º y último round. 3 minutos para saber si Emil Griffey consigue dar la vuelta a la pelea y superar al campeón, a Carlos Monzón, y proclamarse campeón mundial del peso medio de este campeonato del mundo que se escenificó en Monte Carlo el 2 de junio del 73 y donde el campeón Carlitos Monzón, el hombre nacido en San Javier, en Santa Fe, el santafecino Carlos Monzón, hacía la séptima defensa de su título de campeón.
de ese título que obtuvo con todo merecimiento y sorprendiendo a los italianos cuando derrotó a Nino Benvenuti por KO técnico en el duodécimo asalto. Hay una anécdota curiosísima a este respecto. Mandaron los prohombres de negocios italianos al entrenador de Nino Benvenuti a que viera cómo era Carlos Monzón. Entonces no existían los adelantos de ahora con los vídeos, etcétera. Total, que cuando llegó el entrenador, el combate no se escenificaba en Buenos Aires, sino a 400 kilómetros. El hombre ya mayor llegó muy cansado, no asistió a la pelea, y cuando regresó dijo que Carlitos Monzón era un boxeador fácil para Nino Benvenuti, que era un pugil de salón, que no tenía nada el argentino. Más tarde, cuando se enfrentaron y Carlos Monzón dio una paliza a Nino Benvenuti y le noqueó, tuvo que confesar que no le había visto combatir. Estaba muy cansado, que se había acostado y que no había ido al recinto a ver pelear al gaucho. Estoy seguro que de haberle visto combatir, los italianos, que son sumamente inteligentes, especialmente en el mundo del boxeo, no hubieran dado nunca una oportunidad, por lo menos voluntariamente, a este hombre, a Carlos Monzón, a nuestro protagonista, a uno de los mejores pesos medios de la historia del pugilismo. El hombre que se retiró como campeón mundial, han oído ustedes bien. Su último combate lo celebró en 1977, el 30 de julio, en este mismo escenario, con Rodrigo Valdés. Le venció por puntos Carlitos Monzón en 15 rounds y dijo que se acabó para él el pugilismo y se dedicó a vivir, aunque ciertamente Carlos Monzón siempre vivió, y por cierto muy bien, al límite de la ley, de forma muy intensa, pero vivió, vaya que sí vivió. 20 segundos escasos para concluir este campeonato del mundo, claramente dominado por Carlos Monzón, sin brillantez, pero sí con la suficiente holgura como para que no haya dudas en la decisión de los jueces y decreten su victoria por puntos. Finaliza el campeonato y los jueces decretaron la victoria por puntos de nuestro protagonista, de Carlos Monzón. Aunque los segundos levantan a Emil Griffith, la victoria fue para el argentino.